Good evening, guys. Buenas noches. Good evening, guys. Aún falta un minutito, chicos. Entonces le voy a dar un minutito para que se terminen de preparar si necesitan algo, ¿ok? So I'm going to turn off the camera and I'm going to turn it on when it's already 8 p.m., ok? So just give me 1 minute because I'm finishing everything. Okay, guys, perfect. Sorry because there is a lot of background noise here, but I hope that that doesn't do anything with us, okay? All right, guys, perfect. So, welcome back. Por favor, chicos, si me van ayudando con la cámara, please. Here. Okay, guys, perfect. So, for today, today is our Friday, right? Tomorrow we don't have classes. And today we are going to see a lot about the grammar points. So it's going to be a practice day too. It's going to be a pretty a little bit hard and a lot of information, but I'll try to do it my I try to do my best. Just give me 1 second. Voy a comenzar, chicos, porque son dos temas gramaticales, ¿ok? El primer tema que voy a enseñarles son maneras en las que nosotros, de hecho es una práctica que ya hicimos el día de ayer, pero hoy la vamos a ver tal cual como tema y luego vamos a hacer una práctica respecto a eso. El día de hoy, chicos, vamos a ver lo que vienen a hacer, cómo decir que tenemos algo o que sentimos algo. Por ejemplo, siento dolor de cabeza o tengo dolor de cabeza. Vamos a ver el hecho de decir have con noun y feel con un adjective. Give me 1 second. Okay, ¿ya pueden ver la pantalla? Yes. Give me 1 second, guys. Qué chiquito se ve. Permítanme, quiero ver si se lo puedo hacer más grande. Okay. That is the biggest that I can, okay? So, let's start with the first part, guys, that is have plus noun. What is the meaning of have as a verb? What is the meaning? Have. Tener. Tener, correcto. Thank you. So, have, ¿y qué es un noun, chicos? El sustantivo puede ser un objeto, carro, por ejemplo. Amazing. Thank you, José Luis. Yes. Have plus noun, guys. El hecho de decir yo tengo y un adjetivo. For example, I have headache. Sorry, un sustantivo. Yo tengo dolor de espalda. Yo tengo dolor de cabeza. Yo tengo esto. Yo tengo cansancio. Yo tengo migraña. En fin. Todos los síntomas, el hecho de cuando decimos yo lo tengo, los vamos a utilizar con have, ¿ok? And here you have some examples. We have some questions regarding what the doctor might ask you, okay? De lo que les podrían preguntar los doctores. Un doctor, por ejemplo, nos puede preguntar, Freddy, help me reading the 4 questions, please. Freddy, las 4 preguntas, por favor. What's the matter? What's wrong? Who are you? Who do you feel? How do you feel? Guys, what type of questions are these? What type, qué tipo of questions are these? WH, WH información. questions. Thank you, Majo. Pretty good job. Yes.
WH questions, guys, preguntas abiertas. Entonces, ¿cómo son preguntas abiertas? ¿Quién me dice las características de las preguntas abiertas, por favor? Long answer. Long answers, what else? Are only used in a grammatical sense. Solo se usa en tiempo gramatical, ¿no? You answer on the same grammar tense, yes. ¿Qué más? Free answer. Free answers. And, ¿y qué más de las respuestas? ¿Cómo son? More information. More information or large. Good, thank you. Large. Entonces, chicos, como que están preguntando información, pues nosotros acá es donde nos discutimos con el doctor, ¿verdad? Y es como que, mire, doctor, yo tengo esto y esto y esto y esto, right? So the doctor asks the questions and you have two different types of things. Ustedes le dicen al doctor por lo general, tengo esto o siento esto. Entonces con have, chicos, regresando a have, tenemos, I have a headache, I have a backache, I have the flu, ¿verdad? Tengo tal enfermedad o tengo tal síntoma. Pero luego tenemos el verb feel. ¿Cuál es, qué sería feel, guys? ¿Qué es feel? Sentir. Sentir, amazing. So, yo siento. Yo no puedo sentir un sustantivo. Yo siento un adjetivo. For example, I feel happy. I feel sad. I feel good. I feel tired. I feel sick. Yo me siento enfermo, enojado, bla, 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 bla. Yo no digo, por lo general, nosotros decimos yo siento dolor de cabeza, ¿verdad? Pero eso es gramaticalmente incorrecto. Para esto siempre vamos a utilizar adjetivos, ¿sí? Entonces, para feel, vamos a utilizar un adjective. For example, I feel homesick, me siento enferma. I feel better, me siento mejor. I don't feel well, no me siento mejor. Acá, don't está funcionando como negación, porque estamos en un presente. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. And here you have two lists. One list of negative and positive adjectives. Let me see. Rosibel, help me reading the negative adjectives, please. Sí. Ayúdame con todos los adjetivos negativos, por favor. Sí. Always terrible, miserable. Repeat after me. Sick. Sick. Awful. Awful. Terrible. Terrible. Miserable. Misery. Miserable. Miserable. Good. Thank you. Okay. And now let's go over the positive adjectives. Jocelyn. Fine, great, terrific, fantastic. Okay, thank you. Let's go. Repeat after me. Fine. 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 Great. Fine. Great. Great. Terrific. Terrific. Fantastic. Fantastic. Amazing. Entonces, chicos, esos son algunos de los adjetivos que podemos utilizar para describir. El día de ayer ustedes en la actividad ya hicieron esta práctica, porque ayer me decían, I have this, I have that. ¿Se acuerdan del párrafo que me hicieron allá? Yeah, so that is the topic. The only thing, guys, that I have to tell you is, when you're describing feelings, sentimientos, o yo siento esto, es un adjetivo. No me vayan a decir, I feel headache, porque está mal. I have a headache. Eso sí, tengo dolor de cabeza, pero no puedo sentir dolor de cabeza, gramaticalmente hablando, ¿verdad? So just as a reminder, para que tengan, es la única como condition que les da este tema. ¿Tienen preguntas? ¿Estamos bien? Everybody? Good. Chicos, igual tengo demasiadas personas sin la cámara y no me han reportado todas. So please. Okay. Let's go over right now the other topic, the imperatives. It's a conversation too, but we are going to do a role play today, as I told you, so we are not going to go over the conversations in this moment. Okay, guys. Les voy a preguntar.
Cuando ustedes estaban pequeños y hacían algo malo, su mamá, ¿qué le decía? Una frase de la que se acuerdan. O lo, ustedes que son papás algunos y que tienen hijos, cuando sus hijos se portan mal o los van a regañar, ¿qué les dicen? ¿Un ejemplo? Te voy a castigar. Te voy a castigar. ¿Qué más? Estar en juicio. ¿Cuál? Estar en juicio. Estar en juicio, ok, eso no lo había escuchado, pero ok. ¿Qué más? No te estás portando bien. No te estás portando bien. ¿Alguna vez han utilizado o utilizaron con ustedes la de estate quieto? ¿Yes? Deja eso. No toques eso. Right? So, eso, chico. ¿Cuál, Griselda? No hagas eso. No hagas eso. O cuando ustedes estaban regañando a sus hijos o los regañaban a ustedes para hacer algo. For example, hacer la tarea bien. Comete lo que, comete toda la comida. Anda, bañate. En algún momento de esos, a ustedes, a sus hijos, les decían a ustedes, o han escuchado él, mira, por favorcito, hazme el favor de hacer esto. No, de una, vea. Andas esto o no hagas esto. Esa es una acción que a ustedes, les, es una frase que a ustedes les sale así, inmediatamente. Ese es un imperativo. Un imperativo es una acción que nosotros vamos a no aconsejar a alguien, sino más que más bien suena como ordenar a alguien para que haga. ¿Y por qué se le llama imperativa? Porque es automática, porque no hay mucho que pensar. Y porque es algo, por lo general, en este contexto médico, que va a beneficiar al paciente. Pero un imperativo es el hecho de decir, no hagas eso, haz esto. En ningún momento estás utilizando, por favor, háceme la caridad, nada, ¿verdad? Entonces, el doctor cuando les da una orden, ¿cómo se la dice? O cuando el doctor les está recetando algo, les dice qué tienen que hacer. ¿Quién me puede dar ejemplos? ¿Te tomas la tableta cada 4 horas? Ok. ¿Qué más? Tienes que guardar reposo. Tienes que guardar reposo. ¿Qué más? Tiene que dejar de tomar gaseosa, por ejemplo. Correcto. ¿Qué más? No tomes café porque te hará, no te hará efecto el medicamento. Correcto. Exacto, chicos. En todos esos, el doctor automáticamente nos está diciendo, ok, hagan esto o no hagan esto. Eso es un imperativo en el área médica. Sí, que es en el que estamos viendo. Acá tenemos 6 ejemplos. Majo, ayúdame leyendo los primeros 3, por favor. Take a pill every for ¿cómo es? Hours. Hours. In bed. Drink lots of juice. Thank you. Y leamos los otros 3, Dani, please. Don't work too hard. Don't stay up late. Don't drink soda. Amazing, thank you. Yeah. Tenemos unas affirmations, guys, que como ven son como órdenes que nos está dando el doctor, ¿verdad? Take a pill every 4 hours. Rest in bed. Drink lots of juice. Son órdenes médicas. Y están en afirmativo. ¿Cómo lo van a formar el imperativo, chicos? Literalmente, el verbo va primero, como la orden y el complemento. Y así de fácil. Drink water. Rest in bed, sleep more than 3 hours. What else? Take acetaminophen every 8 hours. Go and take the COVID test. Go and make blood test. Blood work, sorry, blood work. Exámenes de sangre. ¿Sí? Automáticos. El verbo va primero. Acá no vamos a poner un sujeto. También por eso es un imperativo, porque no lleva sujeto, sino que se entiende que nos están diciendo a nosotros la orden. ¿Estamos bien con los afirmativos? ¿Yes? Luego pasamos a los negativos.
ven el uso de don't. Don't, ¿cómo que funciona? Como negativo. Negativo, auxiliar. Un auxiliar negativo. Good. Entonces, acá lo único que van a hacer es don't al principio, verbo, complement. That's it. Don't work too hard. Don't drink alcohol. Don't, se me dio cómo se dice la palabra fumar. Smoke. Smoke, thank you. Don't smoke. Don't drive. Don't take a shower. Don't take hot showers. No tomé duchas calientes. Okay? Entonces, para el negativo únicamente son prohibiciones médicas, ¿verdad? Y lo formamos con don't al principio y luego el verbo. Tampoco se le agrega sujeto. No hay sujeto acá tampoco, por eso son imperativos. Y si ven, el verbo se mantiene en su forma. So, básicamente ese es el topic, guys. Quiero saber si tienen preguntas. ¿No? Sorry, teacher, me conecté tarde por motivos familiares. Okay. Solo estoy hablando de oraciones positivas y negativas. Yes, imperatives, like orders that you have. From the doctor. Okay. Ordena del doctor. Ah, ok. Gracias. Welcome. Bien, chicos, ahora. En este momento, quiero que hagamos el imperative, pero lo vamos a hacer de una manera generalizada. ¿Ok? Quiero que me escriban 5 oraciones utilizando imperativo que le dirían a un niño de 4 años. ¿Qué le dicen a sus hijos? ¿Qué le dicen a sus sobrinos? ¿O qué le dirían a un niño de 4 años que está molestando? 5 oraciones. Acá en el chat las vamos a poner. Le voy a dar 5 minutos. Let's go. Pueden ser affirmative o negatives, como ustedes quieran. Pero el niño está molestando. Ajá. Yes. El niño está molestando y ustedes lo tienen que calmar. So, le pueden decir no hagas tales cosas como hace tales cosas. Un niño de 4 años tienen que ser órdenes claras y directas, imperativas. So, acá en el chat de Zoom, chicos, me van a poner eso, por favor. You're going to have 5 minutes. Lo vamos a poner aquí en el chat del Zoom. Yes. En okay. El chat de Zoom. El contexto era, teacher, para niños que estén molestando, dijo, o sí. Cualquiera. Para niños que están molestando. Para... Yes.
Okay, guys, I'm going to start reading them. Sit down in the sofa, go to your room, don't scream, don't touch the dog, eat all. Thank you, Majo, pretty good. Don't eat a lot of sweets, okay? En este caso, Estela, vamos a decir candies. Candies, okay? Sí. Porque son dulces, ¿verdad? Yes, candies. Okay, let's go with Patty. Let me see. Okay, no. Okay, Hilma, sit down right now. Be quiet. Listen to me. Do the homework. Pay attention. Don't run. Be quiet. Don't scream. Have you listened? Behave. Okay, Patty, en este caso no vamos a tratar de utilizar please porque son órdenes. Entonces acá obviamos el please, okay? When I get home, we talk. Yeah. Good. Solo esa parte. Don't jump on the bed. Don't eat candies. Don't get wet in the rain. Don't scream. Don't throw your toys. Carla, good. Play with toys. Sleep already. Brenda, en lugar de sleep already, te recomiendo go to sleep. Okay? Andate a dormir. Okay. Porque sleep already se ve como ya te dormiste en ese contexto. Don't use that traductor. Okay? Eat all the food, do not run, do not scream. Okay, good. Igual lo pueden contractar, ¿verdad? Sit quietly. Igual, Jocelyn, sit quietly. Okay? Sin la in, no necesariamente, porque quietly es un adverbio. Shut up, don't eat that, don't play there, don't drink soda. Good. Veamos. Sit down and rather stay still. Do homework. Don't be bothered. Do your homework, okay? Do your homework, Jose Luis. Freddy, don't eat candies, don't run, eat more vegetables, don't use more the telephone, don't use. Freddy, do not use or don't use the telephone anymore. Okay? Don't use the telephone anymore. Good. Don't watch TV. Don't run fast. Do your homework. Okay, guys. Is it clear? Everybody is clear with the topics? ¿Todos estamos bien? ¿Con el tema? Bien. Don't stand up on the table. Don't cry baby. Behave well. Don't shout out, okay? Shout out. Te lo recomiendo. Take a toy. Play with a toy. Usemos otro verbo. Take me low, go to sleep, run slow. Okay, good. Perfect, guys. Okay, ¿estamos claros, chicos, con el topic or anyone has any question? No? Okay, I assume. Bien, chicos. Vamos a pasar solamente al reading, chicos, para terminar el topic, okay? Porque con ustedes no hice el reading, ¿verdad? Este reading lo hicimos ayer. No. Okay. We are going to go over the reading. I'm going to be asking 10 of you to be reading, okay? And later, we're going to do the activity that is going to be the last activity, okay? I'm going to play here the conversation. And these are 10 simple ways, or maybe I would say suggestions, okay? Sugerencias or advices, consejos, que les hacen los doctores, okay? So believe it or not, you can greatly improve your health in 10 simple ways. Number one, Carla. Okay, this eat breakfast. Breakfast gives you energy for the morning. Perfect, thank you. Number two, Betsaida. Go for a walk. Walking is good. Sorry, John. No, see. Walking is good. Exercise is necessary for good health. Health.
Yeah. Good. Number three, Patty. Okay, don't worry, don't worry. Ya me acordé. Hope you feel better. Te sientas mejor. Hilma, number three. Floss your teeth. Don't just brush teeth. Flossing keep your gums healthy. Okay. Good. Number four. Wendy. Drink 8 cups of water every day. Water helps your body in many ways. Thank you. Number five, Freddie. Stretch for 5 minutes. Stretching is important for your muscles. Thank you, your muscles. Good. Hazel, six. Wear a seatbelt. Every year, seatbelts save 1,000 of life. Thank you. Number seven, Griselda. Solo lo voy a acercar. Okay. Do something. Esa es para la seven. Yes. Do something to. ¿Cómo se pronuncia? Challenge. 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 Your brain. For example, do a crossword puzzle or write new book. A new book. Puzzle. Okay, good. Number eight. Rosibel. Protect your skin. Use lots of moisturizers and sun cream. Good. Okay, quiero ver de los que no pueden, de los que tienen la cámara apagada, chicos, alguien que pueda participar. José David, let's go. Number nine, right? Yes. Get enough calcium. Your bones need it. Direct folks, la yogurt, milk, and cheese are calcium. Cheese, calcium, good. Jennifer Sarai, number 10. Jennifer Sarai? Okay, number 10. Oh, Majo. Oh, Nuria. Mayeli, sorry. Majo, yo vi que estaba ocupada. Pero eso no te había dicho, porque estabas ocupada. No, juega conmigo. Mayeli. Sí, lo voy a leer. Yes, 10. Of about 10 minutes. Just and walk. Or sit down and listen to music. Okay, perfect. Thank you. Okay, guys, perfect. So, ¿hay alguna palabra o concepto de aquí que no entiendan? Dani, tell me. Moisturizer, ¿qué significa? Moisturizing. Moisturizer. ¿Sí está? Moisturizer, sí, hidratante. For example, the cream Nivea. The cream that you use before the makeup, that hidratante. Hazel. Three, like dice flossing. Flossing, okay, floss your teeth. Floss es como la limpieza con el hilo dental. Floss viene a ser el hilo dental. So flossing viene a ser la limpieza con el hilo dental. ¿Es la acción o es el significado de hilo dental? Significado. Ahorita voy a buscar el verbo tal cual. Flossing. Sí, literalmente limpieza con hilo dental. Flossing, como okay, verbo. Gracias. Floss, dental floss, tendría que ser la palabra, es hilo dental. Okay, porque si solo buscan gracias floss, les va a salir seda, porque son los hilos, entonces.
I we have to be specific. Good. ¿Alguna otra pregunta? Dani, ¿tienes preguntas todavía? Yo. Okay, Grisela. De la que leí yo que dice crossword puzzle. A crossword puzzle. A puzzle es un rompecabezas y un crossword viene a ser como un scramble. Un scramble que no me acuerdo cómo se llama en español, la verdad. Eso. ¿Alguien ya ha jugado scramble? ¿Cómo se llama? Ah, como el... Un crucigrama. Crucigrama, eso. Ah, como un crucigrama. Thank you. Yes. ¿Cómo se pronuncia la palabrita esa? Crossword. Otra vez. Crossword puzzle. Gracias. Welcome. Sí, viene a ser, por ejemplo, crossword, como tiene la palabra word, viene a ser como el scramble porque es con letras, ¿verdad? Igual que los crucigramas, creo, de letras. So it's the same. Okay, guys, good. Any other questions? Stretching high. ¿Qué significa? En la five. Five, let me see. A stretch for 5 minutes. It's stretch. That? Estirarse. Estirarse. Estirarse por 5 minutos. Good. ¿Alguna otra duda? ¿Estamos bien? No. Creo que es en la nine. Calcio, la última palabrita. Calcium. ¿Esta? Calcium. Calcio. Ah. Esta es una de las principales fallas. Y en la SIP, ¿cuál? Permítanme, chicos. Patty, dime. En la SIP, ¿qué dice acá? Aquí dice thousands. Thousands. Thousands son miles. Y seatbelt es el cinturón de seguridad, right? The seatbelt. Y thousands, miles. Questions? Any other question? ¿Todos ya estamos nice? Okay, guys. With that, we finish unit 1 and 2. Con eso ya terminamos unidad 1 y 2. ¿Sí? Así que tienen que completarme hasta este chequecito antes de mañana. ¿Okay? Acá está su último knowledge check. Y la otra semana va a ser mucho más práctica. Porque la otra semana vamos a ver directions. Le puedo enseñar. La otra semana vamos a ver directions. Solo otra semana sí preparen bien la vista porque les voy a poner mapas grandes y vamos a estar haciendo directions. So get ready for that. Perfect, guys. So, because you don't have any other question, let's go over the role play. ¿Quién me puede decir qué es un role play? Role play? Ok, un roleplay viene a ser un juego de roles, ok? So, yo les voy a dar, como estamos viendo toda la parte médica, chicos, yo les voy a dar una enfermedad o un contexto a cada grupo. Y ustedes me tienen que crear una conversación en la cual me van a incluir el vocabulario referente a esa enfermedad. Por ejemplo, si yo les digo de que es una persona que necesita una cirugía de apéndice, me tienen que utilizar ese vocabulario. Puede ser de que la persona llegó a emergencias y bla, 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 y con las instrucciones del doctor, ¿ok? Usándome imperativos y en la grammar que es de have y feel, ¿ok? Y todo el vocabulario que vimos ayer. ¿Está claro? ¿Activity? Ok, necesito que le metan a la actividad, chicos, porque son 6 grupos los que voy a armar y necesito que todos estén participando. Entonces, solo les voy a dar 15 minutos, porque necesito que participen, ¿ok? Entonces, please, vayan a lo que vayan de un solo, ¿ok? El traductor que pueden utilizar, se los voy a poner ahorita en el chat, es Cambridge. I always tell you to use Cambridge, but if no, you can use this one, porque hay personas que no les carga Cambridge. So, si me pueden revisar su chat, please, and let me know if you receive it. En el de aquí de Zoom, ¿está yo? Yes.
Good. So I send you tutor doctors that might help you. Igualmente, ahorita les estoy mandando uno de terminología médica, solo que... Porque quiero que agarren la mayor cantidad de vocabulario que debería, que puedan agarrar. Permítanme. Ok. ¿Ya recibieron todos los links? Son tres links. Yes. Ok. So, les voy a decir quiénes están en los grupos. Okay, son cinco grupos. Ya, cinco grupos de cinco. Okay. Les voy a decir quiénes están en los grupos y qué problemática llevan. Ok. Pongan atención. Sala número uno. Betsaida, Gilma, José Luis, Rosibel y Cele. Ustedes van a atender el caso de una persona con diabetes e hipertensión. Que va a pasar consulta porque quiere saber qué medicamentos tiene que tomar. Porque se ha sentido mal últimamente. ¿Estamos bien con la sala número uno? Good. Sala número dos. Brenda, Dani, Eric Ronaldo, Lupita y Patty. Ustedes van a tener el caso de una niña que tiene problemas en sus ovarios, que tiene problemas con la menstruación, con la regla, y que no está regulada, y que siente mucho dolor, una niña que no está arreglando normalmente, y quiere saber qué puede hacer. Si tiene que tomarse ultras, cómo la van a diagnosticar. ¿Estamos bien con la sala número dos? Good. Sala número tres. David, Moisés, Freddy, José David, Roberto Carlos y Wendy. Ustedes van a tener el caso de una mujer que va a pasar consulta porque está en su octavo mes de embarazo y siente malestares. Entonces, quiere saber qué le va a decir el doctor. Si le va a decir que va a programar una cesárea o un parto normal. ¿Estamos bien con la sala número tres? Ok. Sala número cuatro. Ashley, Hazel, Jocelyn, Stephanie, Majo y Sandra. Ustedes van a tener el caso de una persona que necesita una cirugía de apéndice. Y va a llegar a emergencias la persona porque lleva apendicitis. Entonces le tienen que hacer todo lo de emergencias. ¿Estamos bien con la sala 4? Sala número 5. La sala número 5 son Diana, Griselda, Jennifer Saraí, Jennifer Catalina y Marcia. Ustedes van a tener un niño de 7 a 10 años que se quebró una pierna y un brazo jugando fútbol. ¿Cada quien sabe en qué grupo está? ¿Sabe su caso? Perfect. So you're going to have 15 minutes. Igualmente, solo van a pasar dos por grupo. Entonces, seleccionen quién va a ser el doctor o si van a meter enfermeras, como quieran. No hay problema. Si quieren meter más. Pero al menos dos por grupo van a participar. Esto es para el teléfono. Para ahorita. ¿Qué? Para ahorita, of course. Y van a participar ahorita. Ok, empecemos chicos, vamos a breakout rooms. Pasamos a trabajar 15 minutes.
pasarlas al aquí. Miss, tell me. ¿Podría pasarme los links? Es que a mí me sacó, entonces no los copié. Wait a second. Permíteme. Permíteme. Que ya los perdí. Aquí están nuestros. Permíteme. Ok, ya los reenvié. Okay, ya te tuvieron que haber caído. ¿Aún no escucha? No. El televisor, no sé quién lo tiene encendido. No sé realmente, yo no lo tengo encendido. Ah, bueno. ¿Y qué vamos a hacer? Que a mí me sacó de la sala y ya no pude entrar hasta ahorita. Este es un caso de una mujer de 8 años de 8 años, perdón, 8 meses de embarazo. Qué rico. Entonces, tenemos que hacer una conversación sobre eso de un doctor para ver qué le han diagnosticado. Una mujer de 8 meses de embarazo. Sí. Ah, ella tiene yo he hecho una conversación, pero ahorita en español. Ah. Bueno. Ay, no sé cómo hacer esto. Entonces es como una conversación doctor-paciente, ¿verdad? Porque al parecer nadie de los que estamos aquí en el grupo entendemos bien. Yes, it's a conversation between, what do you have? You have appendectomy, right? Appendicitis. Ajá, lo que debemos de hacer es diagnosticarlo. Sí, o sea, digamos, ustedes pueden hacer el caso de que llegue el paciente y llegue emergencia. Ajá. Y yo me siento así, 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 así. Entonces el doctor puede venir y decir, ok, te voy a empezar a hacer las pruebas, o puede mandar a enfermeras a que le hagan las pruebas, diagnosticarle que tiene que hacer cirugía, pero el paciente le tiene que contar todo lo que le duele, cómo se siente, y bla, 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 utilizando toda la grammar. Se puede hacer solamente paciente-doctor, o puede ser también incluyendo enfermeras para que todos participen. Y recuerden que es de emergencia, ¿ves? Entonces, es como que hagan esto así. Sí, es que no hay que incluir a tanta gente en una emergencia. Ok, Majo es la que va a participar. Ella va a llevar la conversación. No. She's gonna be the doctor. Majo se muere por participar, chicas. Bien, trabajemos pues, chiquillas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? No sé si alguien estaba viendo lo de los síntomas. Vale, entonces ese sería el ese en la cura. Ese que se haga una ultra pélvica, tendría que ser una ultra pélvica. Y podríamos dejarle también de tomar el ibuprofeno 400 cada 8 horas. ¿Estamos bien, chicas? ¿Trabajando bien? ¿Yes? Ok, good, perfect. Si necesitan cualquier cosita, me avisan, ¿ok? Ok. Sí, se escuchó cortado. Que dice, apenas tengo 8 meses, ahí ya va el tengo. Y siento que mi bebé quiere nacer, ahí dice sentir. Porque siento dolor en mi abdomen y siento dolor en la espalda.
Y ahí, remember, guys, lo que les dije, si estamos hablando de síntomas de dolor o cosas, el dolor no lo puedo sentir. Yo el dolor lo tengo. Remember that. Ya con I have pain here. Ustedes solamente pueden decir, me siento enferma, me siento terrible. Adjetivo sí, con feel, pero si no es con have, ¿ok? Ok. Ok. Entonces, sería porque tengo dolor en mi abdomen y me siento terrible. Sí, porque es un adjetivo, como dijo él. Y dolor en la parte... En mi espalda. Dolor en la espalda. El dolor de espalda. Sería tengo. I have pain in my... ¿Me duele el pecho? ¿Podría ser? Porque también tiene hipertensión. I have dolor de pecho. I feel pain. Porque dolores. Remember, when you feel adjectives. I feel terrible, I feel tired, I feel horrible. Si yo tengo un dolor, el dolor lo tengo, lo poseo. I have this pain. I have this pain in the heart. Sería, no, en the, ¿cómo se dice pecho? I have chest pain. Chest pain. Remember, cuando tienen la palabra pain, le sirve bastante porque solo le agregan por lo general la parte del cuerpo. Ustedes tienen la foto de ayer, so that might help. I have chest pain. ¿Qué más le puede decir? Hipertenso es lo mismo del azúcar. No, la hipertensión, bueno, mi mamá tiene hipertensión y a ella le dan hasta la pastilla y le puedo ayudar yo con el medicamento. Ah, ¿algún síntoma de él? Ajá, le duele la cabeza, se toma la pastilla, se siente mareada. Mareos. I have a easiness. Ajá. This. Doble Z lleva esa. Sí. Y doble S. Yo creo que con eso ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Pa dice, I have a headache. A ver si sí, esos son esos exámenes. Ok. Mi hija, ¿lo vamos a mandar escrito o lo vamos a decir ahorita? ¿Ahorita? Ahorita, que usted está aquí ya. Ah, no. Cuando regresemos a la sala lo van a hacer y luego me lo van a mandar lo que tengan escrito. Se anotaron. Aquí puramente, Luis. Ah, ok, bueno. Están todos, chicas. ¿Quién recordó? ¿Cómo puede decir el doctor? Ok, te mandaremos a tomar rayos X. Eso no te lo va a indicar a ti, sino que se lo indicaría a una enfermera, ¿verdad? Entonces, ok, let's take X-rays. O no me informaría. Oh, yes. We'll take X-rays or let's take X-rays. Or we have to take X-rays or take X-rays. Exam is EXAM, ¿verdad? Yes. Y después de recetarle los exámenes, ¿qué deben de hacerme? Pues como sería una emergencia, sería todo urgente, así que, digamos, ya nos los entregaron,
digamos, en eso regresa rápido. Vamos a incluir enfermera. Darle unos 15 minutos o 20 para el resultado, digo yo. Ah, no, pues sí, solo ponemos ahí. No, bueno, tendría que ser inmediato. Como esponja. Depende de qué hospital, pues. Así. Ajá, usted ponga ahí entre comillas 5 minutes late. Ajá, vaya, y ahora. Cállate. I can't. The rest. ¿Cómo sería? ¿Tú tienes ¿cómo el resultado? ¿Cómo no, dicen? ¿El resultado nos indica? ¿Cómo? Ah, ajá. We have a los resultados. Apendicitis. O no solo le dice. No, vaya, me dijeron we have the answer of exam. Las respuestas de los exámenes. Answer. Ajá. Of the exams. Y you have appendicitis. Así. Ajá, y ahorita mismo dice lo que responde el doctor. Let's go a cirugía. Cirugía urgente. Okay. El mismo doctor ahorita. El paciente no tiene que decir nada. Siento muriendo. ¿Cómo se escribe cirugía? Ah, espéreme, Sandra. Cirugía. No, ¿cómo es que se llama? En los exámenes o ahí que buscó, no decía algún nivel en específico para decir que salió con orina tal o algo así. O no, ya lo dejamos así, de un solo que se vaya a cirugía. Sí, es que hay que darle chance a los demás compañeros que puedan participar. De un solo. Yo lo quisiera hacer más específico, pero hay que dejar que los demás grupos participen. Cabal, no, sí es cierto. Vaya, entonces, ¿cómo finaliza? Ahí finaliza, vámonos a cirugía. Aquí, ya, que le dé las gracias y no. Pues sí. Pero lo hubiera puesto en minúsculas, no gritando. No, es que si le doy el apéndice está gritando. No, es así. Vaya, ajá. ¿Y hoy quiénes van a pasar? No sé, algún voluntario. La mis que pase por nosotras. Aquí yo la veo en el grupo 4. Yo me estoy riendo, chicas. Yo estoy solo riendo. Aquí está la teacher. Yes. Yo aquí la veo en la sala 4, entonces yo asumo que es parte de la sala 4. Yes, I'm here. Bye. Majo va a ser la, Majo va a ser la que está gritando. Vaya, Majo. Vaya, la embarazada empieza. No sé quién va a ser. Good afternoon, nurse. Sí. El enfermero dice, good afternoon, miss. Sí, Dios mío. La embarazada dice, apúrense, la embarazada dice, I need to see a doctor. Okay, I'm just going to wait for them to come back, okay? It's going to be only a couple seconds. I hope everybody's ready to participate.
Okay, chiquillos, están listos, ¿verdad? Everybody's ready. Remember that because it's a role play, es un juego de roles, ustedes van a actuar como la persona. So, si ustedes, pues, están muriendo del dolor, yo les tengo que creer que se están muriendo del dolor, vean. Si se están desangrando, yo les tengo que creer que se están desangrando. Ustedes tienen que actuar. Y si el doctor les va a gritar, va a ordenar, o va a ser pedante, whatever, you can act like that, okay? Por eso es un role play, because you got to be in the role, okay? So, let's go over sala número uno. Okay. I am a doctor. Good afternoon. What can I serve you? Good afternoon. My name is Maria Ramirez and I feel very, very bad. Why? How do you feel? I have a headache, I have a swollen feet, I have a chest pain, and I have dizziness. Oh, my diagnosis is that you have a hypertension and diabetes. I'm going to prescribe insulin once a day and irbesartan, one pill every 12 hours. And drink a lot of water and eat lots of food. It's okay? Yes, it's okay, doctor. Thanks. That's all. Okay, perfect, girls. Thank you so much. Pretty good. No te creí tanto el dolor, pero estamos bien. Estamos en consulta. Good. Thank you. Sala número dos. Sala 2. Brenda, Dani, Eric, Estela, Griselda, Patti. De hecho, lo que pasa es que como no participaron, no ensayaron. Ok, con lo que tengan. ¿No? Ok, sala número 3. David, Freddy, José David, Nuria y Wendy. Sala número 3 tampoco trabajó. Sí trabajamos, teacher, pero no logramos terminar muy bien. Sí, no terminamos de poner los roles tampoco. Ok, sala 4. Let's go. ¿Ustedes sí terminaron? Yes. ¿Mi compañera está lista? ¿La paciente? Sí. La ok, ok. Dele paciente. Ajá. Habló, voy yo, perdón, no sé qué pasó. No, ya habló la paciente. Se me fue el doctor. No, está escuchan. Hablando. Si no, alguien más que lo haga, chicas, porque ya es hora. Hola. Si no, alguien más, hola, chicas, cuarto, porque ya son las 9. Majo, ¿estás lista? Majo, let's go, Majo. No, pero démosle. Good morning, doctor González. Good morning, Jimena. How can I help you? Well, I have pain, abdominal, and fever. Oh, you have had loss of appetite and vomit? Yes, I do. Okay, well, take X-ray abdominal and urine exam. Okay, I go. Few minutes later, we have an answer of the exams. You have appendicitis. Let's go no. to. Ese sería todo, teacher. Okay, good. Thank you, girls. Okay, pretty good. Bien, chicos, gracias por participar.
Con esto terminamos la sección número 2 y la primera semana. Espero que se hayan sentido bien con las clases durante esta semana, que estemos aprendiendo, ¿verdad? Igual con las caritas nuevas, que a poquito se vayan acostumbrando. ¿Estamos bien? ¿Yes? ¿Vamos bien? Good. Chicos, adiós, mi buen fin de semana. Bye, bye, bye. Yes. No llevan tarea, chicos, ok? So don't worry. So vayan a descansar, solo hagan la plataforma y los veo la otra semana. ¿Sí? Podría mandar el link del de dónde se van las enfermedades, del vocabulario médico. Es que yes, no lo logré. Yes. Después de la otra clase se los mando. Bye. Gracias. Okay. Okay, guys. Have a nice weekend. Take care. Y los veo el lunes. Mañana no hay clase. Cuídense. Bye bye. See you. Bye.